con Carlos que está manejando ese muñeco, el oro. Lo primero necesitamos estas cosas. Y tú te vas a decir, ¿para qué necesita madera? Si madera no, no sirve para nada. Pues claramente vas a hacer. ¿Y por qué lo pones debajo de agua? Adivina qué vamos a hacer, suscriptores. Todos digan lo que qué vamos a hacer en esta construcción. Todo está bien, todo está bajo control. Bueno, no tanto bajo control, porque hola, este barco ya no sirve, se me ha roto, porque esto es un todo un pequeño resto y nadie sabe qué vamos a hacer. ¿Es esto? Voy a explotar porque este barco ya no sirve. Muy, muy difícil destruir un barco tan este, porque se protege con el agua, ¿eh? El agua lo protege. Es que este agua no es suficiente, es que es un río, no es un mar. Un mar. ¿Hala? Nunca he visto eso. Papá, mira esto. No, no, pero mira es esa isla. Pero gigante, mira. Mira lo gigante que es. Ah, pero esto es pez. Perfecto. Ahí se acuerda que hicimos todo esto. Siempre encontramos con estas cosas. Voy a morir. El barco fue destruido, ¿ok? A ver, ¿qué fue de lana? De lana. La lana no se fusiona con la... Este juego se llama Minecraft, pero vamos a hacer un barco.
grabando, ¿ok? Papá, ¿qué te dicen los suscriptores? Un barco. Pero no es de pirata, ¿ok? Si sería de pirata, lo ponía un cañón. Y puedo ver, no tiene cañón. Ese mar está perfecto para construir un barco de esos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muerto. 6, 7, 8, 9, 10. Ah, no. Okay. Hay que usar la ciencia. Este es el más difícil. Uno, dos. Ok, está perfecto. Ok, está perfecto. Está perfecto el barco, ¿ok? Está perfecto. Oye, a ver, ¿qué hace una llana bañándose aquí? Aquí, tiburón. ¿Dónde están los tiburones? ¿Dónde están los tiburones? Esto será perfecto para construir la base del barco. Digo, el piso, no en la base. Está perfecto. Perfectísimo está. Estamos haciendo el barco, uno de esos astingons. Que no son en pirata y esos... Es que no me acuerdo construir esto, pero aquí. Pues la luna. Se parece al sol. La luna se parece al sol. ¡Ah! ¡Una aldea! ¡La aldea! ¡La aldea! ¡Una aldea! Y un esqueleto ahí, pero. Ah, no. Allá exploté yo. Ah, pero aquí. Ah, pero igual hay monstruos. Allá ya no vivos. Allá ya no vivos. Allá no, alguien de aquí. Mira, pues no hay nadie. Hay que... ¡Ah! ¡Un cofre! ¿Qué hay en el cofre? Ya tenemos, porque queda lo mismo. Ahí te vas, corre con control. ¡Corre! Ok, pero es más grande que es. ¿Qué esta cosa? ¡Un delfín! ¡Un delfín! ¡Es un delfín! ¡Es un delfín, papi! ¡Papi! ¡Un delfín! ¡Es un delfín! O algo así. Mira, son los delfines, son torpedos. Se ha chocado donde está el barco.
es un torpedo. Okay. No me escucho bien, estamos en un barco y siempre me sales mal. Y esta vez estoy la vencida. Oye, se me ha olvidado algo. ¡Escaleras! Escaleras, escaleras. Aquí hay escaleras. Quitamos, vamos a quitar esto. Y vamos a poner unas cosas más. Como las... Eso es lo único que necesitaba. Vamos a ir, ¿para qué? Míralo, amigo, míralo. Es que estos son barcos antiguos. ¿Qué es eso? Ah, es que estoy en creativo. Y pero no me puedo ver. Es lo mismo que eso. Siempre en Minecraft tengo muchas cosas y lo uso para nada. Pero esta vez vamos a usar para hacer un barco de antiguos. Ya sé que hice muchas veces barcos antiguos, que me gusta decir antiguos. No solo porque me gustan matemáticas. Tengo una idea aquí. Tengo una idea. Estamos ventanas. Ah, no dice batatas, por favor. Quiero una ventana. Ah, estas ventanas cuadradas. Necesitan estas ventanas que nos sirven. Y con estas ventanas. Al pum, 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 pum. Y pum, y pum. Así podemos ver los pececitos. Mira, papi, te gusta mi idea. Uno, dos, tres, cuatro. Y cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Y cinco. A ver.
Papi, ¿te gusta mi barco? Pa, mira. Creo que algo hice mal. La torre es más alta. ¿Cuál bandera? De un país. Me estás volviendo loco. Pues a músicas. Azul versus tinta rojo, tenemos tinta morado, pero no necesitamos eso. Vi algo que podía craftear las banderas y no me acuerdo qué era. ¿Era este? Ah, ese es un orden, ya me orden. Horno de fusión ahumador. Hierro de afilar. Mesa de craftografía. Mesa de cartografía. Que no me acuerdo qué había que hacer. Observador, saltador, dispensador. Suscriptores. Papá, ¿qué me decían suscriptores? ¿Qué? Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea. Sí, yo soy experta haciendo barcos.
Claramente que es un barco vikingo. Que ahora está apuntando hacia atrás. Está apuntando hacia atrás, velas. Está apuntando hacia el otro lado. Amigos, ¿me pueden decir cómo hacer una bandera de un país? ¿Es este? ¿O uno de estos? ¿O uno de estos tres? Todo, díganmelo en los comentarios. Todo díganlo en el chat del video. Es que no me acuerdo cómo era hacerlo. ¿Sabes qué? Yo creo que es esto. No, ese no se ve de no. Es soltado. Esos tres. Significa que eso en esos tres. Creo que es este. Vamos a probar con este. Con esto. Y con ese no. Y listo. Estamos preparados. A ver. No, esto es. Claramente. Y este significa. No. No es esos. Ya para ver cómo podéis salir cargando recurso. Creo que este. No se ha movido de algo. Que yo a la casa de este muchacho.
gusancito marinero. Yo siempre lo he visto. No sé si... ¿Sabe qué? Ahí está la bandera. Soy un penquengo. Este video será lo más largo que vamos a hacer, porque el barco será muy, muy pesado. Pero tan grande, va a ser muy grande. A ver cómo es. ¡Una araña! ¡Araña! Está prohibido. ¿Qué te...? Sí, permiso. Aquí va todo con espada. En el de ahorita está bien. Ahí no puedo romper mis cosas. Araña mala. Ahora sí, vamos a arreglar todo esto. Algo le falta. Creo que le falta un poco de más de altura. Todo youtuber, todo youtuber que hizo un barco así, se va a sorprender. Fuera va. ¿Cuál?
¿Cuánto va a aprender a nadar este bebé, mamá? Mira el barco, papá. Primero hay que hacer las, ¿cómo se llama? Las velas. Amiguitos, si quieres jugar Terraria con nosotros, tienes que poner el código TETA y poner los números que me pone el papi. Entonces, vamos a quedarle ahí y listo. Por eso está esto. Ahí está el barco, papá, mira. Y mira esta bandera, papá. ¡Oh, mira la ciudad gótica! Mira, puede ser una ciudad gótica, ¿ves? Puede ser un... Oye, amiguitos, si quieren aprender una opción óptica, vamos a hacerlo ahora. Mira, lo primero hay que hacer es tener... Mira, es el barco, mira qué buenardo, ¿no? Lo primero hay que hacer es irnos aquí, esto. Si ustedes ya saben...
Y si no lo saben, puede ver este video para saber cómo hacer las soluciones ópticas. Y también necesitan techo. No necesita tantos techos. Si usted quiere aprender una opción óptica, aquí puede aprender cómo hacerlo. Ok, mira, la opción óptica para hacer así, esto, así. A ver, pon aquí y aquí. Y vete por aquí. Pero, así hay que estar un poco por acá. Okay. Ok, que estoy concentrado. Esto puede hacerlo en... A ver, una vez salió, una vez me salió, pero como así y así. Se veía una acción óptica. Míralo, míralo tú. ¿Es este bloque? Está. Pero no tan bien eso, ¿Sabes por qué? Ahora sí que hicimos una acción óptica con la madera. Míralo tú. Ahí está, mira, ahí está la opción óptica, míralo. Ah, ya vi el error, es que es así, mira. Hay que dejarnos. Voy a poner uno aquí también. No, aquí no quiero poner nada. Ahí lo vi. No sé qué hay que ver esto. Ahí está, mira. La opción óptica. ¿Lo ve? No, si no lo ve bien, lo voy a hacer con esto. Mira, la opción óptica. Papi, mira, una opción óptica. Mira, papá. Ahí está la opción óptica. Ahí está el barco, mira. Mira qué guay. Hermoso, ¿Qué? Ah, escalones. Ah, cañones. Claro que solo si quieres, pero
pescador o soltador. Pescador, no, será un pescador. Y esto necesitamos la TNT. Okay. Me siento en un suceso que soy un poco ciego, ¿ok? Okay. Ahora necesitamos solo un botón. Ah, para eso está esto. Mira esto, papá, mira esto. ¡Firehouse! Ahí falló, ahí falló, ahí falló. Tengo una idea, tengo una idea. Vamos a copiar esto, pero con otra bandera. Ya, vamos a hacer otra bandera. Vamos a hacer la bandera de Perú y vamos a hacer la misma cosa. Vamos a que olvidarnos de algo que está lloviendo, ¿o no? Cuando llueve se apaga. Las antorchas, de verdad no. Papá, ¿qué está pasando? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Y perdieron. Y se asustaron. No, y se falló. Hay fuego de juego. No, tal vez. No, ahí salió. Mira, y a veces sale esas cosas. Hola. Yo puedo navegar. Oye, se me olvidó algo. Una campana. Una campana. Una campana. Una campana. Una
campana estalla o ya mira una campana si no Papi, ¿qué dicen sus gritores? El barco. Ah, es que ya soy bueno haciendo barco. ¿Qué? Y mira, y le gusta eso. Bandera. Y mira, hice la una campana, mira. Vamos a hacer una sorpresa para el barco, para ese barco. Va a tener un barco enemigo. Creo que el barco enemigo no va a ganar porque es una prueba. Papi, mira, vestido barco bebé. Y ahí está el barco.
y voy a poner un letrero con resto. A ver, ya van a adivinar. Hay que adivinar qué letra, porque voy a poner una B de paca y una C. ¿Qué significará? Significará. Ahí está la B. No hay que romper estos lados. Pero vamos a poner aquí otra cosa que será una C. Una C de sapo. Una C de sapo. Entonces, ay, Carlos, es tan inteligente. ¿Aprendiste eso? Pues, claramente, haciendo una matemática. Ay, no, se me ha roto. Ay, ¿cómo puedo volar? Ya no puedo volar. Papi, tú eres más gordo, papá, que tú. Oye, el pescado se ha quedado atascado. Míralo. Se queda atascado, mira. Hice esta cosa, esta cabeza, esta. Y ya. ¡Salto de fe! Tío. Hice un salto de fe, ¿ejo? Siempre hay que hacer un salto de fe. ¿Por qué está lloviendo? ¿Quién está llorando? A ver, es que llueve por ahí, por pasa cosas tristes. No me dice, es una leyenda, no existe. Mira, papá. Papi, un barco pequeño, bebé, versus una chulada de esas. ¿Qué cosa? ¿Recuerdas la película que viste? ¿Cuál? De ese barco que está persiguiendo al otro barco. Pero papi. No es un idea nomás, no tienes que hacerlo. Puedes hacer eso, puedes hacer, ¿qué más puedes hacer? Papá, existe algo. Eso no existe. ¿Cómo que si va a existir un volcán abajo del agua? Así salieron. ¿Te acuerdas las Islas Galápagos? Esas sí salieron por un volcán. Ah, pero bueno. Oye, en la Isla Galápagos estamos. ¿Por qué no? Lo más raro es que, ¿por qué el agua cae en espacio? Mira,
La agua que cae de las nubes, eso es normal, ¿verdad? Pero lo que no es normal es que caigan en el... Creo que está bastante aquí. No entiendo por qué Minecraft está cuadrado. Mira, ahí está la opción óptica. Tenemos eso, mira. La opción óptica. ¿Qué otra opción óptica? O esta vez, no sé. Esta vez será la verdadera opción óptica que ustedes han visto. Oh no, creo que es difícil hacer esta opción óptica con esta cosa. Ok, mandamos esta opción óptica. Tengo una idea. Ustedes saben que vamos a hacer. Pero ahí está. Oh, cayó al agua. Qué perfecta cosa. No se va el agua, ¿no? Bueno. Vamos a hacer el barco más gigante de que este. Un barco más gigante. Sí, un barco más gigante. Bueno, ya vamos a comenzar. Pero papi, tengo una idea. Vamos a hacer un otro barco, pero va a ser el mismo porte y será de Francia. Barco de Francia. Todos abajo. Todos abajo. Todos abajo.
todos abajo. Papá, no me asustes. Papi, mira esto. Ahí, mira. Unos rivales. Wow. No.
Mira, Ecuador versus Perú. Los youtubers de Perú, de Ecuador, no se enojen que esto fue del pasado, no fue ahorita. No estamos, de verdad no estamos de batalla, todo está en paz, todo en calma, pero esto es un juego, no es real. Vamos a ver si funciona. No tiene nada. Ahí funcionó. Capitán. Papi, llegó los capitanes. Ahí ya vienen piratas. No, se están enfrentando, se enfrentan, que se enfrentan. Están enfrentando, papi, que se enfrentan, se enfrentan. Papi, se está infiltrando, que se van a infiltrar. Necesito volar. Papi, se van a infiltrar, que se infiltran. Papi, mira, se están infectando, puse una cuerda. No, los zombies son ellos, es ellos. Arqueros, fallado. Segundo cañón, fuego. Estamos quemando, mira. No, no, es que los zombies se van a enfrentar. Sí.
pasaron con la cuerda. Encontré. Okay. Arqueros, disparan. Llegaron, que llegaron. ¿Dónde está la carretera? Oh no, papi.
Van a reparar esto, papi, mira. Papi, los zombies son mi equipo, papi, los zombies son mi equipo, ¿ok? Peligro. Papi, han reparado esto, perfecto. No. Oh, no. Oh, sí. Están atacando, papi, mira. Papi, mira esto, papi, mira. ¡Exigente! ¡Mira, está caminando con la cuerda, mira! Pero lo que no sabes que hay aquí también hay zombies. Zombies con casco, se pueden proteger. Zombies pequeños también se pueden proteger. Al agua, zombie, al agua. Un zombie con una espada, mía, papi. Sigue vivo los llanos. Han conseguido. Mira. Sigue. Hay más. Son demasiados. Hay un bebé. ¿Qué hace un bebé aquí en la batalla? Se ha muerto del calor. Y un zombie con una madura, papi. Ese es inteligente. ¡Mira! ¡Se salió con una pala! Se salió con carne. Todos estaban en un lugar. Todos. ¡Mira, papi! ¡Mira! ¡Está usando la cuerda! Nada, se cayó para sobrevivir. Sigue, que sigue y sigue. Está siguiendo. Mira cómo sigue. Está siguiendo. Está usando la cuerda de Leandro. Papi, ahí súmense al agua. Aprieta espacio, zombie. Oh, mira, entonces está justo de llegar. Ha llegado, mira. Este está yo con espada y el otro con un casco. Papi, mira. Ganaron la batalla, ¿o no?
Llegaron refuerzos. El cañón. Hay otro cañón aquí. Pero tiene munición. Hay que recargar. Hay que recargar. Hay que recargar munición. Aquí hay munición. Y aquí más gente necesitamos. Creo que soy un fey. ¡Ya no tiene refuerzo! ¡Gastaron todo de refuerzos! Tengo una idea. Cuando son, escuchan cosas. Nunca esperanza. Papi, nunca esperanza. ¡Está quemando el barco! ¡Que se está quemando el barco! No, su barco de enemigo. Mira, papi. Ni esto, papá. ¡Oh, no! ¡Uno está preparando para disparar! Tú por ahí. ¡Ay, no! ¡No! ¡Falló el tiro! ¿Qué pasa con este? ¡Este se acabó la munición! ¡Lo! Esto es una película, ¿eh? YouTube, los suscriptores, digan qué cosa lo qué país le gusta más, Perú o Ecuador. Digan Ecuador. ¡Mía! ¡Han quemado la cuerda! ¡Han quemado la cuerda! Pero ahí hay más cuerdas. ¡Yo de esfuerzos! Una madura, una espada. ¡Mira, Yapi! ¡Ganaron los zombies! ¡Explotó! ¡Mira cómo dispara esta cosa! Mira, ahí se llenó TNT. Ahí salió un cañón y falló el tiro. No, TNT. ¡No, apágate! ¡No! ¡Un cañón! ¡Cañón enemigo! Llegó un conductor. Papi, se está reparando, no te preocupes. Ay, no, muy dañado. La bala se dañó, ya no se puede escapar. Oh, no, papá. Mira qué pasó. Las velas. Hay que proteger. Ay, ya lo están reparando. Ahí está, lo están reparando. Ay, no. ¿Qué país es mejor? ¿Perú? ¿O usted quién? Pues irse aquí con nosotros. Y chau. Y no se termina. Fue una broma. Se ha reparado, solo que se dañó el cañón. Se dañó el cañón. Se ha dañado el cañón.
se ha roto otra cuerda. Hay el otro cañón, hay otro cañón. Oh no, vamos a morir. Vamos a morir, papá. Yo quemo de fea, ¿no? Victoria, es Victoria. Ecuador ganó. Ecuador ganó. ¡Viva! ¡Viva la Santa! Ah, también lo puse mal. Pero también lo puse mal. ¡Ahí fue Golojo! ¡Fire the Hole! No. Casi. No. Ahí está. ¡Y se va a Narnia! ¡Y se va a Narnia ese fuego! ¡Qué mala putería! ¡Oh! ¡Qué buena putería! ¡Wow! ¡Mira! ¡Ha quemado la cuerda para que se puedan escapar! ¡Mira, papi! ¡Están huyendo la gente! ¡Está huyendo, mira! ¡Está en el agua, vistes! ¡Mira! ¡Mira el guerrero! ¡Es el guerrero! ¡Mira el guerrero! ¡Espera, guerrero! ¡Toma, para ti! ¿Para defenderte? ¡Oh, no! ¡Hay una mala noticia! ¡Van a poner un mutante! ¡Van a poner un mutante! Oh no. Oh no, papá. Creo que hemos fallado. La batalla no se termina. Oh no. Mira qué va a pasar, papá. Pum, pum, pum. Papi, mira qué va a pasar, papi, mira. ¡Un golem! ¡Es un golem! ¡Este es un guerrero! ¡Es un guerrero! Papi, mira, lo están ganando los nuestros. Papi, mira. Atacar. Mira la cantidad de zombies, mira. Bueno, amiguitos. Se acabará aquí el video. Entonces, chao.